Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno, me alegra. Hola, Eduardo, buenos días. Profe. Le digo Man. que tengo 8 años. Buenos días, profe. Muy bien, sí, Ariel. El fin de semana estuvo cumpliendo, ¿verdad? Uh-huh. En el sábado, pero me lo iban a celebrar el lunes. Hoy. Muy bien, felicidades. Qué bueno, me alegra. Bye. Emily. Esperen, Emily se está conectando. Vamos a esperar a Emily para iniciar. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la exposición. Buenos días, profe. ¿Cómo está, Emily? Bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la exposición. ¿Qué es exponer? Exponer es usted prepararse a buscar información sobre un tema asignado en el cual usted va a venir a hablar ante un público y usted va a ser conocedor de ese tema. Un ejemplo, si yo le digo, vean, van a hablar, ¿se acuerdan cuando hablaron sobre el ornitorrinco y el equidna? Bueno, esa fue una pequeña presentación en forma de exposición. Porque usted tenía que hablar y decir, bueno, el ornitorrinco es este animal, está compuesto por esto, 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 vive aquí en este lado. Usted investigó, estudió, ¿verdad? Y lo expone ante un público. ¿Y quién era su público? Sus demás compañeros y yo. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy dice la exposición. Rafa, voy a apagar la cámara un ratito. Sí, mi amor. No. Vamos, aquí está. La exposición es un acto de comunicación oral. ¿Por qué te... Vamos a ver, concéntrese.
¿Por qué es de comunicación oral? Porque usted va a producir, va a hablar, no va a escribir ni nada. El propósito es transmitir información acerca de un tema ya establecido. O sea, que hay información acerca de ese tema. Se presenta ante un público. Y hay las recomendaciones. Primero, seleccionar un tema. Reunir información, organizar la información desde la más importante, desde la más relevante, hasta la que ya llega hasta la más irrelevante. Preparar el material necesario, exponer las ideas con claridad y responder preguntas ante un público. Las preguntas se van a responder ya al final, sobre algo que no les quedó claro a la audiencia. ¿Cuáles son las 8 y 7? 8 y 15. No, no ha pasado. Sí. No le puede sacar punta. ¿Cinco minutos más?
¿Ya casi terminamos? No, profe. Cuando termine, me avisan. Mire, aquí pues. Ya, profe, ya terminé. ¿Emily? Ya voy a terminar con el número 5. Eduardo, ¿cómo vamos? Voy para el 5. Ok, perfecto. Entonces, estamos viendo lo que es la exposición y nos están dando diferentes recomendaciones, ¿verdad? Para prepararnos cuando nosotros nos toque hacer una exposición en el futuro. Luego tenemos también lo que es las expresiones coloquiales. Cuando hablamos de expresiones coloquiales, son palabras o frases que se usan en el ámbito familiar.
no necesitan de un lenguaje cuidado, o elaborado. Por esta razón son las más utilizadas en cualquier idioma. ¿Qué vamos a escribir? Ya terminé, profe. Vamos con la siguiente, las expresiones coloquiales. ¿Aquí? Las expresiones coloquiales son palabras o frases que se usan en el ámbito familiar. Este tipo de expresiones abundan en las conversaciones diarias con amigos o familiares. Su principal característica es la informalidad, porque no están sujetas a reglas y al emplearse en un ámbito de confianza surgen expresiones más simples. En pocas palabras, las expresiones coloquiales son aquellas que nosotros decimos ¿qué onda? O me duele el morro. Cuando en vez de cabeza dicen de morro, ¿qué hubo? ¿Qué hay para hoy? Todo eso son expresiones que nosotros utilizamos con un familiar o con un amigo, pero ya cuando es algo informal, ya cuando lo vamos a hacer con, por ejemplo, en su caso, un profesor o el director o un jefe, de ahí sí nosotros ya no podríamos utilizar ese tipo de lenguaje, ¿verdad?
diarias. Ya casi terminamos. Aquí. No.
Cuidado, muchacho. Vamos, terminemos. Volvemos a la esta. Ahí. Profe, ya terminé. Muy bien, Eduardo. Yo también, profe. Ok. Entonces, cuando hablamos de expresiones coloquiales, nos estamos refiriendo a todas aquellas frases o palabras que nosotros utilizamos en el diario vivir, ¿verdad? En las conversaciones. Todas aquellas palabras que podemos decir que son frases de nosotros. Ya terminó, profe. ¿Terminó, Evelyn? Muy bien. Como, ¿qué ondas? ¿Qué hay? Todo macizo, todo pinta, esas palabras serían parte de nuestro diario vivir, ¿verdad? Y son parte ya de nosotros. Ahora, tenemos que en las expresiones coloquiales hay características. La primera es la oralidad. Este tipo de expresión se presenta generalmente en el lenguaje hablado. La espontaneidad, debido a que son expresiones propias de un ambiente familiar, no son establecidas o elaboradas anteriormente, sino que surgen, ¿verdad? Pero se dice espontaneidad, algo que surge. Tal vez ustedes tienen una palabra, así como en su familia, para la hora de la comida, o cuando se van a bañar, o cuando van para colocarse la pijama. Entonces, esa palabra se convierte ya propia de ustedes y ya se convierte en un lenguaje coloquial, una expresión coloquial. También tenemos que son expresividad. Este tipo de lenguaje está lleno de frases que expresan emociones. En común el uso de aumentativos y diminutivos. Ejemplo, gordito, gordote, muñequita, ¿qué más? El chiquitito, entonces, o chiquilín, como sea. Son partes. Es frecuente el uso de comparaciones. Ejemplo, eres flaco como una lombriz. Eres tan gordito como un chanchito, que le dicen, o como una manzana de regordete. Todas esas vienen siendo expresiones coloquiales. Entonces, para terminar, vamos a copiar las características. Mande, profe, que vamos a copiar. Las características, mi amor.
terminó. Ahí, la característica: oralidad, espontaneidad, expresividad, uso de aumentativo y diminutivo y uso de comparaciones. Cuando lo utilizamos para comparar a un miembro de la familia con otro, con otra cosa, ¿verdad? O ya sea otra persona o otro animal. Ya terminé, profe. No, mi amor. Ya, profe. Ya terminé. ¿Eduardo terminó, hija? Profe, ya terminé. Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy vimos lo que es la exposición. Profe, ya terminé. Sí, mi amor, qué bueno. Entonces, el día de hoy miramos lo que es las expresiones coloquiales y la exposición. La exposición es cuando usted busca información, se prepara, ¿verdad?, para hablar sobre ese tema en forma oral, producir. Usted investiga de qué trata, clasifica la información, de todo lo que encontró, mire qué es lo más importante y qué no, y luego lo va a exponer ante un público, ¿verdad? Usted es el que sabe el tema. Y luego ese público, si tiene dudas de algo, le hace preguntas a usted. Luego tenemos las expresiones coloquiales, que son las frases o palabras utilizadas en nuestro ámbito familiar, y que estas expresiones abundan en las conversaciones diarias con amigos o familiares, que son esas palabras que identifican a la familia o que nos identificamos entre amigos. Cuando nosotros decimos, vaya, por ejemplo, vámonos por las gorditas, a veces decimos, y tal vez significa que vamos a ir por unas tortas o por unas hamburguesas. Vámonos por X cosa, entonces eso significa, ¿verdad? Bien, entonces de tarea les va a quedar trabajar la página 193 y la página 195. ¿Ok? 193, 195 y suben lo que trabajamos ahorita del contenido en el class junto con las páginas. La tarea para medianoche. ¿Preguntas?
No. No, ok. Bueno, recuerden que para mañana tienen la actividad de lo del teatrino con los títeres, ¿verdad? Así que espero que hayan trabajado durante la semana y mañana nos miraríamos en la tarde. Bueno, obviamente, esto es matemáticas en la mañana y en la tarde para hacer la presentación. Entonces, hijos, nos vemos, cuídense y nos miraríamos adiós. Hasta mañana, si Dios lo permite. Adiós. Adiós, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Adiós.